Hola, hola. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Hola, hola. ¿Qué tal? Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Cámara. Estoy aquí con invitados, así que nada, toca que se presenten, chicos. Las damas primero. Claro que sí, muchísimas gracias. Nada, es mi primera vez acá y espero que me invites muchas veces más para hablar de cine, obviamente. Lucía Vázquez de Diamond Films, así que amante del cine, hace muchos años estamos en la industria, así que esperemos venir a comentar sobre todo de cine a todos los que les encanta y les apasiona. Así es, y a ver acá mi estimado, toca presentarse. Aquí estamos, Joadel Bravo, todólogo. Todólogo, ya, muy bien. Industrial, sí, sí. De todo, ¿no? Todo, amante del cine, de las películas, habla huevadas. Claro. Todo lo que necesite la gente, aquí estamos. Y sobre todo, el episodio 1 del anterior, nos enteramos que somos hermanos. Tenemos nuestro padre. Ah, Ryan Gosling. ¿Verdad que Ryan Gosling sí, es tu padre? Sí, sí, vos sos del matrimonio con Emma Stone, yo con Emily Blunt. Claro. Es sí. Que pasa algo raro porque a veces Ryan Gosling es mi padre o también soy ese. Como, sí, sí, te entiendo. Pero bueno, somos hermanos. Fabi, Oli, ¿por dónde andás? ¿Por dónde andás? Estoy aquí a la distancia, estoy en Oruro, les cuento. Me vine por motivos laborales hasta Oruro, pero no podía dejar de conectarme para hablar de cine. Así que bienvenidos a todos los que están conectados, bienvenidos a los que nos ven después en diferido. Nosotros felices de poder compartir una tarde más con todos ustedes para hablar de series, para hablar de películas, para hablar de todo, especialmente con la temática que vamos a tocar hoy, porque bien lo decíamos en el anterior programa, la nostalgia vende, y creo que el programa de hoy va a ser nostálgico porque nos vamos a acordar de nuestra infancia y aquellas caricaturas, series, películas que nos marcaron. Bueno, ya Fabi, ya lo dijiste, hoy vamos a hablar de todo lo que son películas, series que marcaron tu infancia, sea para bien o para mal. Porque si podemos hablar para mal, yo creo que todos hemos salido alguna vez traumados de la muerte de Bambi, ¿no? O Mufasa. O sea son... Realmente, ¿qué pensaba Disney? O sea, Disney nos quería traumatizar. No. ¿Cómo le vas a meter a un niño tan chiquitito ¿No ves? Que vea un animalito como Bambi, cómo le matan a su mamá? No, yo quedé traumada. Terrible. ¿Sabes qué? Yo me acordé recién. Me salió recién en TikTok y me acordé de un trauma que tengo, Tarzán. No. ¿Se acuerdan cómo muere el villano? También. El villano muere ahorcado, es un dibujito animado y te sale la sombra, todo lloviendo. Tarzán, que es un buen tipo, se le cayó, ¿no? No, y al inicio de la película, ¿no? Te muestran cómo los padres, así, todos chill, son constructores y de la nada. Todo bonito. Se lo comieron. Chau. Es una película. Ese es un tema que tiene Disney. Y eso era Disney. Que tenía. Por eso creo que los que crecimos con estas películas somos un poco más cuerudos, ¿no? Sí, totalmente. ¿O qué opinas? No sé. No. Chicos, no. Yo no soy cueruda. Yo lloro en todas las películas. No soy cueruda. Me o sea, te faltó más Disney. Yo lloro en todo. No. Deadpool, ¿pueden creer que lloré en Deadpool? Yo sí creo que lloras en Deadpool. ¿En qué parte de Deadpool murió? ¿Lloró? ¿En qué parte murió? ¿En qué parte? Lloré en Deadpool. ¿Pero en qué parte de Deadpool? Cuando él pierde a su novia. Claro, la de la novia. ¿Cómo no vas a llorar? No sé, yo lloro. Se quedó sin novia. No sé, yo lloro. No ponerse sensible. Bueno, claro. Yo lloro en todo. A mí Disney me traumó, Disney me afectó. Aún así sigo amando Disney, sigo viéndome todas las películas, pero es imposible. Y después vienen y te sacan Coco. Me terminó de matar. No, o sea, sí. Si ustedes no ven a su abuelita cuando ven Coco. Obvio. Es la abuelita de todos. Yo no ves a todos en realidad. La verdad que sí. O sea, es más. No, la verdad que, como dicen, Disney no sé qué tenía que te marcaba con este tipo de películas, pero también hubieron algunas muy buenas. O sea, en lo personal, creo que películas que marcaron mi infancia, Toy Story.
que creo que es un gran clásico para yo creo que es la infancia de cualquiera. Ojo, las otras son buenas igual. Las otras también son buenas, solo que nos hacen llorar. Claro, y Toy Story igual me hizo llorar. No, obvio, a todos. Y ¿sabes qué? Yo Toy Story lo aplico porque a veces me gusta ser dramático. Y, por ejemplo, si Fabi no me contesta el teléfono, ahí yo le veo estar cantando la canción de Toy Story 2. Cuando alguien me amaba. No, no. Porque él lo tiene que llevar a otro extremo todo siempre. Pero, no. ¿Sabes qué? Algo que opino de Toy Story. Que desde que la 1 salió en el 98. Sí, más o menos. Más o menos. Desde ahí yo creo que es la infancia de todo el mundo, aunque hayas nacido 2023. Porque cada rato sacan una nueva Toy Story, creo que se viene Toy Story 5. Claro, sí, sí, ya se viene Toy Story 5. Ya se devolvió. Claro. Quiere que sea la infancia de todo el mundo. Se va actualizando en realidad, ¿no? Sí, son varias generaciones, así que. La última me dejó rayado. Sí. ¿Cuál? Pasa que Toy Story es de esas películas que trascienden el tiempo. Ya. Es una película totalmente atemporal. Es como que yo la veo con mi hijito que tiene 2 años, él está obsesionado con Woody, está obsesionado con Buzz. O sea, es una película totalmente atemporal. Y los de Pixar fueron muy inteligentes, porque nos trajeron la tercera película años después, cuando ya todos los que la vimos en 1998 y éramos chiquititos, ya estábamos grandes, ya estábamos de ida a la universidad para identificarnos todavía más con Andy y terminar de destruirnos. O sea, fueron vivísimos, apelaron a ese sentimiento que estaba en lo más profundo de nuestro corazón para que Toy Story sea coronada como una de las mejores películas infantiles de todos los tiempos. Y mira, estoy acá leyendo uno de los comentarios, dice: en Blancanieves matan a la madrastra bien tranqui. en realidad, ni hablar de Blancanieves, creo que es una de las más trágicas, ¿no? Porque no, aparte igual... Totalmente, o sea, trágico. La bruja creo que da mucho miedo. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Maléfica? No era. No, Maléfica. Maléfica es la de La Bella Durmiente. Ya, yo la chico. La Bella Durmiente. La princesa, yo la chico. Hizo ahí un crossover de todas las princesas. Se metió a Ralph el Demoledor. Cuando yo con la princesa estoy perdido. Yo van a disculpar, a mí me crearon como hombrecito. No, pero ¿saben qué? Yo estaba viendo igual una teoría que dicen que Walt Disney perdió a sus padres de una manera trágica, creo que... Entonces el tipo dijo, yo me traumé, te traumo totalmente. De alguna forma. Claro. O sea, a mí me traumaron, yo los traumo a todos y me cago en todos ustedes. Y nos traumo a todos. Y todos estamos traumados. ¿Qué otras películas? A ver, creo que vos me habías comentado. No, yo soy súper, o sea, yo desde pequeñita me traumaron, pero con otro tipo de películas, porque todos mis primos eran más adultos, me traumé, y ahí vi Beetlejuice que te estaba comentando, o sea, otro nivel. Yo no veía, o sea, sí veía películas de Disney que me encantaban, vi Picapiedras igual, que me encantaban en live action, pero... eran otro tipo de películas así. Por eso creo que eso incidió en que ahora me encanten todas las películas de terror, en lugar de que me traumen. Claro, porque vos sos muy de que te gusta todo este género de terror, te gusta más lo que es thriller, suspenso. Sí, totalmente. El hombre manos de tijera, claro, o sea, el jinete sin cabeza. De aquí, mientras más dura ella. No. Ah, o sea, a ella sí le pegó lo de Walt Disney. Sí, le pegó totalmente. Duro. Totalmente. Y bueno, así que me imagino que Beetlejuice 2 es una de las que... Obvio, lo estoy esperando. O le tenés tipo... puta madre, están sacando otra secuela. No, la verdad que la estoy esperando. Cuando sale este tipo de versiones con tanto tiempo de diferencia, ¿no? Entre una y otra película, tenés que también ser consciente que es otra generación, es otra mentalidad. Entonces, cuando vos la viste de niño, la tecnología ya de por sí era diferente. Entonces, bueno, y a mí que me encanta la música, obviamente Harry Belafonte era el que hacía la música para Beetlejuice, la primera. Harry Belafonte ya falleció el año pasado, si no me equivoco. Entonces, soy amante de la música también. Así que, nada, la música también es un tema que es bastante valioso dentro de esta película. Ahora no sé cómo le deberán hacer, ya que no está, o sea, todo el tema de la musicalización. Entonces, pero Burton está volviendo a dirigirla, ¿no? Claro. Entonces, hay que estar tranquilo. No, y me gusta que se llame Beetlejuice, que no le pusieron dos. O sea, simplemente repiten el nombre. ¿Verdad? Se llama Beetlejuice. Me gusta que hayan traído nuevamente al elenco original. Tienen a una Jenna Ortega, que está ahorita de calza en excelente. La boca de todos. Jenna Ortega es muy Burton. Es muy Burton. Lo que hizo Merlina, ella se Burton. Casó totalmente, creo ya, con Tim Burton, Beetlejuice. Sí, creo yo, le tengo buena fe. Creo que es de estas películas que vale la pena que lo hagan, como en algún momento se arriesgaron con
Top Gun, un ejemplo. Sí. Top Gun Maverick, que me parece espectacular. Pero hay otras que me da miedo, tipo... No sé si vieron la Hocus Pocus 1 o Abracadabra, esa de Disney. No. La 1 fue buena. La 2, para atrás, Encantada. La 1 fue buena. Desencantada fue malísima. Es que yo Desencantada no vi. Encantada sí la vi. El problema de Disney... La 2 no la vean. Disney, cuando hace secuelas, son una basura. Entonces, Disney y Pixar tengo miedo de Freaky Friday 2. Ojo, no siempre. Toy Story 2. No, claro. Disney y Pixar. Disney y Pixar, obvio que hace buena secuela. Es buenísima. Pero Disney y Disney... Toy Story 4 también... Claro, pero Disney y Disney... O sea, lo que es solo Disney, no Disney Pixar, sí, te sacan basura. Todas las secuelas de las princesas, que yo sepa, son basura. La Sirenita 2, la Blancanieves 2. Ah, no, no. Claro, George de la Selva. Bueno, Blancanieves no hablemos todavía. Sí, no. Creo que hay demasiado. Ahí no acabamos en todo el programa. Hay mucho que sí, decir. Sí. Hay demasiado. Y después, ¿qué otra película así les marcaron? O sea, yo escuchaba que Lucía, ya, Lucía, decía que los Picapiedras. Sí, los Picapiedras y Glenn. Los Picapiedras. Yo era muy fanático de las caricaturas. Ya. De todo tipo de dibujitos animados, Dexter, de todo Cartoon Network. Full Cartoon Network. Y lo que me enloquecía era ver esas caricaturas en live action. Salían los Picapiedras, live action. Salió. Eso era buenísimo. A mí igual me encantaba. Salió. Lo que nunca salió fue Los Supersónicos, que a mí me parecía así de otro mundo y era una locura en mi cabeza, porque vos creías que realmente eso iba a ser el futuro. Yo siempre quise una robotina. Yo amaba, yo alucinaba. Un live action de Los Supersónicos. O sea, ¿de dónde sacamos autos que vuelan? Claro. No. Sería una locura. Creo yo que va a ser algo que no va a tardar en salir. Entonces, deberían, la verdad, están tardando. Claro, ahora hay tecnología para hacer lo que les dé la gana. No, sí. Bueno, ¿sabes cuál live action me gustó? El de Scooby-Doo. Ah, era bueno. Las dos primeras me eran. Yo no entiendo, o sea, esa película por parte de la crítica fue destruida. Sí. Pero para mí es una de mis comfort movies ver Scooby-Doo. Yo me acuerdo ir a verla al cine René Moreno. Ojo, todavía había cine René Moreno. Era la joya. Y ahí estaba su troquelado de Scooby-Doo gigante. Yo era chocho. Me acuerdo, era el René Moreno fotos, o el Bellavista. El Bellavista. Claro. El Palas también veía. En el Bellavista tengo muy buenos recuerdos de una película que seguramente a todos ustedes le marcó la infancia. Mini Espías. Sí. Sí, también. Mini Espías en 3D. Y cuando salió la 3, exacto, la 3D. Y luego se vino Sharkboy y Lava Girl. Sharkboy y Lava Girl, que era lo mismo, pero otras cosas del mismo director. Y esas gafas, y ¿no? Y que a la 3 la confunden. Ustedes sabían, ¿no? Que Alexa Vega la confunden y le preguntan si es la misma niña de Sharkboy. Pero no es la misma. No es la misma. Oye, para yo nada, pensé pero que era la misma. Las películas son muy similares. No sé si ustedes se acuerdan, pero el Buenavista hacía unas funciones infantiles donde vos te comprabas como para 4 películas y tenías diferentes películas para ver en distintos días. Tenían como que su mini festival de cine para niños. No, ¿se acuerdan? No, ¿alguna vez fueron a uno de esos? No, era muy pelado. Seguramente me compraban a mí, pero yo yo chocho viendo 3 películas. Es que vos eras un baby en esa época. Claro, pero estamos más bien. Claro, era un muchachito. No, era un crío. Debía haber tenido unos 3, 4 años. Claro, sí, por ahí sí. Yo iba a ver Spider-Man. Me acuerdo que al Bellavista fui a ver Spider-Man 2. Buenísima Spider-Man 2. No, de las mejores de mi infancia. No, es que Spider-Man 2. ¿Y esa es otra que te marcó? Claro, esa. No, para mí también, las Spider-Man de Sam Raimi son de hecho de las mejores del MCU, incluso hasta ahora. Sí. Ya tendrá su universo aparte y todo lo... Bueno, ya no, ya está Tobey Maguire parte claro, de todo pero esto, no es el mismo pero, lenguaje. No. Claro, no manejan el mismo lenguaje cinematográfico. Es otro lenguaje, pero cada uno puede disfrutar como quiere. ¿Saben qué otra película me encantaba? Stuart Little. Ah, es increíble. Me acuerdo que era tanto mi trauma y yo llegaba a casa y decía little aquí, little allá. Y mis hermanos contestaban, un little te saludará. Mi padre hacía eso igual. ¿Sabes que yo lloré. Yo igual lloré. Sí, cuando se muere la... Spoiler. Se muere la pajarita, ¿no? Que era su cortejita. Ahí la sufrí, oye. No. La viví. No, y es que todas esas películas con... Siempre que tienen una mascota involucrada, alguna cosa como que te termina llegando, ¿sabes qué? Es el punto débil de todo el mundo. Sí. En cualquier película donde pongas una mascota y le pasa algo, un pelo se le cae, ya te está doliendo. No, el claro Hachiko. Ejemplo, Hachiko. No, Hachiko. Terminó de destruirnos a todos. Sí,
Marley y yo, otra película. Ay, Marley. No, a mí no me dejaron verla esa. No, no te dejaron. No, no me dijeron, vas a estar muy mal. Porque justo se había muerto una perrita mía. Ay, no. Así que... Ay, no. O sea, vos no era colocarle sal a la herida prácticamente. No, iba a ser lo peor. Ibas a sufrir. Mira, Vale dice, vi Stuart hasta que se rayó el VHS. Es verdad. Porque estas películas las veíamos en VHS. Sí, claro, sí, VHS. Mira, Ayla, que comenta un little, te saludará, mi hermana. Un little aquí, little aquí. No sé. No hay... Spirit es la mejor. Spirit también fue otra de las películas que a muchos nos marcó. Pero bueno. Es otra película buena. ¿Cuál decías? Aquí lo puedo ver. No te... Spirit era buena. Spirit. Sí. De Spirit, esa, buena película. De esa época igual era Vacas Vaqueras, ¿se acuerdan? Ahí también, ya teníamos ahí. También. Uy, Vacas Vaqueras. Sí. Me acuerdo que me encantaba simplemente por el nombre, Vacas Vaqueras. Sí. A mí me encantó porque me gané de cortesía. Así me dijeron, no, toma unas entradas. Y yo dije, no, qué película chota. Y cuando voy a verla al cine me enamoré, me encantó. Era súper chistosa y yo ya estaba acostumbrado a lo 3D. Yo era de la época de Toy Story. No había películas en 2D. Y salió esta y yo dije, no, es 2D, malísima, aburrida. Y el gordito, ¿cómo se llamaba? ¿El capataz? ¿Cómo era? Y no, que se ponía a ver el que cantaba así, hipnotizaba a la vaca. Ajá. Era un espectáculo. No. Solo me acuerdo que tenía una canción que me gustaba muchísimo, que cantaban cuatro chicas y paraba saliendo en Disney Channel. ¿Se acuerdan que Disney Channel te sacaba los videos? Sí, antes te ponía videos musicales y eso era buenísimo, sí. Me acuerdo. Pero ¿sabes qué canción era buenísima? Y seguramente yo sé que todos alguna vez quisieron ser un gato jazz. Ah, de los Aristogatos. Era buena. Todos queríamos ser gato jazz. Yo sé que todos alguna vez lo quisieron. Mira, dice acá, aguante Mulan. No, Mulan. Mulan, sí. Mulan es Mulan. Perfecta. Miren, Mulan, yo considero bella. Mulan, Hércules y Tarzán, la santísima trilogía de los soundtracks perfectos. Sí, sí, son. Sí. ¿Y sabes qué? Creo que Mulan estuvo adelantada a su tiempo. O sea, Mulan tuvo una el visión mensaje que fue más allá de todo. Sí. Era un mensaje creo que yo ahorita que... se está hablando mucho. No, Mulan, espectacular. Y algo que... Mulan también tiene una muerte gay, pero no parece... Bueno, sí. Claro, pero en juegos de peladito no te dabas cuenta. No. Sí. ¿Sabes qué? Ahora nos damos cuenta de todo este tipo de cosas. Yo tengo un dato curioso con Mulan. Ya. Unos amigos que ahorita nos están viendo. Un saludo a los difíciles. Ya. Somos unos tronados y nos juntamos a hacer estupidez. Ya. Hicimos una karaokeada donde nosotros escogíamos la canción del que va a pasar. Ya. Y él, como venganza, escogía sus dos parejas de baile. Okay. Como venganza. Y a Tito, mi amigo Tito, le pusimos la canción, la de Mulan, la de Benza, no me acuerdo. Vencer, debemos esa, ser cual vemos. Se la pusimos porque se la sabe. Demon. Y el desgraciado nos llamó a dos amigos para bailar. Ya. Para bailarla la canción. Y éramos haciendo karate, así éramos. Éramos su cuerpo baila y la vivimos. Hay un video por ahí. A ver si por ahí se filtra. En algún momento. Ese video debería filtrar. Creo que vamos a filtrar ese video. Creo que está en Twitter. Alguna vez lo han filtrado. Seguramente. Con un palo. Todos tenían un palo, ya me acordé. Estaba buenísimo. Así haciéndolo. Oigan. Se hizo viral. Así entre fuera de joda. Esa es una de mis canciones de las pocas veces que yo suelo entrenar o voy al gimnasio. Pongo esa canción. Sí, salí fisicudo. O sea, todo el feeling. Esa es tu Eye of the Tiger, digamos. Más o menos. Y ¿sabes qué? Yo siempre digo, alguna vez voy a hacer... ancho y quiero filmarme un video empezando esa canción y luego la transición años después yo así qué? No y te pones también Zero to Hero, ¿cómo es? Ajá, claro, la de Hércules, de cero a héroe. Ajá, es sí, temón. Ese es Temón. No, la Hércules aparte. Creo que ese sí marcó tu infancia, porque aparte de todas las bueno, los videitos que vias jugabas, ¿no? Ah, el juego de la computadora. El juego era espectacular. Sí. No, yo tengo Harry Potter, que tenía su juego de Play, que igual también, era buenísimo. También. Pero ¿sabes qué? No solamente las películas te marcaron la infancia, había muchos dibujos animados que yo estoy segura de que de alguna u otra manera a ustedes también los marcaron. Justo hoy estaba haciendo una dinámica en mi Instagram y me decían como dibujo animado que les marcaron Hey Arnold. Ya. Hey Arnold era súper profundo, tocaba temas súper heavy. Sí. Y también creo que era un dibujo animado que estaba adelantado a su época. Otro dibujo animado que también estoy 100% segura que los ha marcado son los Rugrats. Sí, sí. Ah, los Rugrats. Me encantaba los Rugrats. Aventuras en pañales. Claro. Era el nombre de español. De ahí salió los Rugrats crecidos. Yo no me enganché ya tanto y me pareció media. Y de ahí también creo que un dibujo con el que todos hemos crecido,
Tom y Jerry. Sí, Tom y Jerry. Y justamente tenía una pregunta muy importante que necesito saber la respuesta de todos aquí presentes. A ver, a ver. Ustedes, cuando veían Tom y Jerry, ¿quién querían que gane? ¿Que se escape Jerry o que Tom se lo coma y se lo haga mierda? A ver, por favor, en los comentarios. Ya, en los comentarios vamos diciendo. Queremos leerlo. Yo era Team Tom. O sea, yo era Team el gato. Uy, que lo detestaba el ratón. ¿Vos qué team era? Ah, mira, el de qué team. No, vos eras Team Jerry. No. Sí. A ver, ¿qué preferías? ¿Qué preferías? ¿Que se lo coman a Jerry? Algo que nunca pasó. ¿O lo que siempre pasaba? No, que mira acá, vale Jerry, obvio. Jerry, no, obvio. No. O sea, es que a veces parecía a Jerry. Jerry parecía medio tierno, pero viste que no, entonces... No lo dejaba el pobre gato en paz. Yo creo que era malvadillo. Jerry... O sea, podés esquivarlo el balazo, pero Jerry esquivaba el balazo y lo agarraba a chutazos al pobre Tom. Sí. Lo sopapeaba, lo mandaba al perrito. El pobre Tom salía hecho pelota. Sí, no. Yo por eso digo, o sea, ¿quién daba primero? Entonces, ¿quién lanzaba la primera piedra? No, además, que si lo ves desde afuera, estás viendo un gato cazando un ratón. Normal. ¿Qué pasa si tienes un ratón en tu casa? Obvio. ¿Querés que se lo coma tu gato, pues, y que peleche? Sí. Entonces, no podemos ser Tom Jerry, pues. Jerry. Sí. Obvio. Team Tom, toda Team la Tom, vida. Todos Team Tom. ¿Ustedes qué? Sí, acá. Totalmente. Tom, Jerry. El perro. Yo soy Tom, pero la mayoría de los mensajes dice que son Jerry. Jerry o Tom. Ay, son tiernos. Ahora, yo tengo que admitir algo. Yo no era tan fan de Tom y Jerry. ¿Verdad? Había otros dibujos que me gustaban. Sí, o sea, yo soy media rara en ese sentido. Capaz y algunos dibujos que eran súper populares a mí no me gustaban tanto. Pero no era tan fan de Tom y Jerry. Mi hermana era un poco más. Yo era fanático de los sopapos. A mí me gustaban los Animaniacs. Me acuerdo. Claro, ¿veían? Yo me encantaban. Me acuerdo. Eran bien raritos. Sí. No, o sea, igual. Y les tengo una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de esas teorías o esas historias que dicen de que algunos de nuestros dibujos animados favoritos tienen como que una historia oculta media heavy? Como ¿media por ejemplo, turbia? La de los Rugrats. Media turbia. Yeah. ¿Escucharon la teoría de los Rugrats? ¿No es? ¿La conocen o no? O creo que sí alguna supuestamente vez. Sí, estoy segura que en algún momento la has escuchado o la has visto en TikTok. Claro, yo he visto... Ay, perdón, se dice. ¿La has visto? Sí, supuestamente dices el de que la historia se basa en una niña que es Angélica, que en realidad Angélica tenía esquizofrenia. Y que quien redacta la historia es Susi cuando ya es más grande y se vuelve psicóloga. No sé si esto será 100% real o si es que la gente ya comenzó a inventarse historias para tratar de volver el dibujito animado un poco más interesante, pero supuestamente tiene así pasados muy, muy fuertes, claro. Tiene historias de aborto por medio, creo que esos son los famosos que... En el comentario, por favor, ore teorías conspirativas, llegó mi momento. Llegó mi momento. Es que esos son los famosos creepypastas que en la época de 2012, 2010, yo era vicioso de ver esas cosas. Yo veía todas las historias pesadas que habían por atrás. Hasta que una de esas me metí a buscar de Toy Story y salía de que igual, que este Andy era esquizofrénico y que los mataba los juguetes y se los metía a la cabeza. Pero yo por eso creo que prefiero no leerlo. Sí, no. No, no leerlo. No, que cada uno viva su propia historia. Que cada quien viva su propia historia. Que se la piense. Sí. Porque gente... Ay, no, yo soy fan de las teorías conspirativas. Seguro 3 de la mañana está Fabi buscando ahí teorías conspirativas. No puedo dormir. Tal cual. Me encanta, y sale un documental, nada que ver con el tema, pero igual lo voy a decir para que lo toquemos en otro momento. Sale un documental de los asesinos en serie de historias reales, y yo soy la primera en estar... Ay, por dos, a mí me encanta, eso sí, porque es real. Eso sí creo que es bastante real y me encanta, porque me encanta ver qué es lo que tienen en la cabeza, o sea, y cuál es el comportamiento, porque vos no sabes qué tipo de gente te puedes topar por la calle. Entonces, ver todo el tipo del comportamiento humano me parece muy interesante, porque eso sí es real, ¿no? Claro, ya. Sí, 100%. Aquí igual nos decían en los comentarios, la de Phineas y Ferb es lo máximo. No la conozco esa, pasámela. Hay que estudiar algo de eso. Es que hay creepypasta. El creepypasta de Phineas y Ferb me destruyó. No sé si quiero conocerlo porque me gusta mucho Phineas y Ferb. Creo que es la última serie animada que llegué a ver, sí, así ya en la tele. Creo que fue bastante buena. Porque después ya
Sí. Otro tipo de series, películas, ya dejas de ver, pero la última buena que sacó Disney, claro, para mí, en mi caso, ¿no? Yo a mis 33 bellos añitos, la edad de Cristo, como dirían mis tías, Phineas y Ferb fue lo máximo, porque después ya me seguí criando con, obviamente, los clásicos para nosotros, no sé, Dragon Ball. Ah, o sea, sí. ¿Sabes qué? Pokémon. Yo era anti-anime. No me gustaba, ¿verdad?, el anime. Te veía un poco Dragon Ball. Ya. Pero yo tenía un empute con el anime y no es porque el otaku y todo eso. Ya, ya, ya. Yo era vicioso de Ben 10. Yo soy pitillero de Ben 10. Ya. Ben 10 es mi pitillo. Tu pitillo. Ya, hasta perfecto. Ahorita. Ya, aquí me lo voy a atar. Nosotros ya no llegamos a Ben 10. No. O sea, sí ubico. O sea, lo ubicamos, no. Lo ubicamos. Igual yo somos no soy. Cool. A mí no me gusta. Sí, a mí no me gusta nada que tenga ya que ver con el anime, pero me pareció muy interesante. Había en nuestra época, bueno, más antigua, Candy, La Flor de los Siete Colores. Claro, eran otro tipo, eran más dulces. O los Supercampeones. Sakura Card Captor. Sakura Card Captor, que me parecía súper linda. Me acuerdo todo eso. Entonces, Todo cambió con Dragon Ball. Salió Yu-Gi-Oh. Yo era de los que compraron todos los. Yo tengo todavía mis cartas originales. ¿Verdad? Sí, todavía. Yo las perdí. Pero también había los tabs. De anime, yo solo llegué a Pokémon y Digimon. Hasta ya. Ahí. ¿Has visto Beyblade? Seguro has visto Beyblade. Yo veía Beyblade también. Beyblade. No, no, no. Hablando de Pokémon, no vi Dragon Ball. Tengo una pregunta y yo juzgo mucho a la gente por esto que me responde. Ay, no. Ay, yo sé que vas a preguntar. Pregunta, dale, métele. O sea, ¿ustedes qué Pokémon eligen primero, digamos? ¿Fuego, agua o planta? No. ¿O Pikachu? Fuego, digamos. Fuego, toda la fuego. Vida. Fuego. Ah, bien. Charmander se llama. Team Charmander acá. Sí. Todos somos Team fachero. Charmander. Charmander era lo mejor, porque al final puede ser que te convertías en un dragón gigante. No, Charizard. Lo amo. Charizard era la clave, viejo. Oigan, ¿y ahí en los comentarios ustedes a quién elegían? Ahí dice Sakura está con hambre esa. No. Sakura con K. Sakura con K. Espera. Pregunta. Pregunta. La pregunta de Pedro. ¿Qué Pokémon serían ustedes? Ay, no. Esto dice mucho. Yo estoy perdido con los Pokémon. Yo coleccionaba, jugaba, pero nunca vi la serie. ¿Verdad? Coleccionaba el álbum. Pero te podría decir, con lo poco que yo sé, que sería Charmander. Yo tengo que recordar para ver cuál era, porque sí veía. Y viste que se puso de moda. Viste que se puso de moda un tiempo de descargar la aplicación para cazar. Claro, el Pokémon Go era Pokémon Go. Entonces, pero yo soy yo he tocado todo lo que tiene que ver con Pokémon, menos la serie, porque yo era anti-anime. Vos eras anti-anime y ni Pokémon. Bueno, ni Pokémon, porque yo tenía. Yo con mi respuesta me convierto en la reina de los ñoños. Ah, este es Jigglypuff. A ver. Este es Jigglypuff. Me parece muy bien. Sí, Fabi, Jigglypuff, mírala. ¿Cuál era Jigglypuff? Yo la conozco, la rosadita que la canta. Rosadita, No, mírala. Fabi, Jigglypuff, no, pues si yo ¿cómo no tiene un micrófono ahorita como para simular? No. Si sería un Pokémon, horrible, sería el que parece una cebolla, dice. ¿Cuál es el que parece una cebolla? Odish. Ah, ya sé, la que tenía como... Odish. Puede ser un azulito con los pelitos verdes, Odish. O si no, había una que parecía así con sostén, creo. Ah, la que parece Nicki Minaj. Ajá, Jinx. Esa. Esa. Qué buena referencia. O sea, le hacen bullying a Nicki Minaj por eso. Sí. Se parece. Pedro es Mr. Mime. Deadpool K más moderante. ¿Cuál era Mr. Mime? El mismo. A ver, hazlo la pose. El mismo, ¿no? Moderate Deadpool K. Oye, Deadpool K está con toda ahorita. No, oye, está atacando, está filoso, ¿no? Moderate. ¿A quién hay que saludar? Es a Football Bob. Yo quiero saber qué Pokémon es Deadpool K. ¿Verdad? Ahí estaba viendo que Gap, dice, Squirtle es adorable. Sí, totalmente. Todos estamos. Squirtle era el de vamos a calmarnos, ¿no? Ajá. Vamos a calmarnos. Sí. Es súper dulce. Vamos a calmarnos. ¿Cuál era tu rayo con el anime? ¿Por qué no te gustaba? Ah, ¿verdad? No lo terminé de contar. Yo veía Ben 10 y ahora lo salía a las 8, creo, de la noche, todos los nuevos episodios. Y ahí te cortaba el episodio, yo vicioso Ben 10, y salía Naruto. Y yo, carajo, quiero seguir viendo Ben 10. Y no, Naruto. Y me quedaba viendo un rato y me emputaba y me aburría. Y ahí empecé como que tenerle un rey contra el anime. Porque siempre era Ben 10, Naruto. Vos sabés que la comunidad Twitter que nos sigue te va a funar porque no le gusta Naruto, ¿no? Más funado que todo, viejo. Mi primer funada. Ya es mi décima, hermano. ¿Has tenido funada? Sí, cuando hablo para...
para Taylor Swift me funan durísimo. Ah, sí. Ah, no. Es que es muy especial la comunidad tuitera boliviana. La comunidad tuitera es heavy, peor cuando se meten con Taylor Swift. Pero sí. Aquí lo ve al señor con su vasito de ron o con su cervecita cantando Taylor Swift, haciendo una historia. Así es, siempre lo hago. Oye, hablando de Taylor Swift y hablando de infancia, Hannah Montana, viejo. Hannah Montana es infancia pura, pura y dura. Yo creo que cualquier mujer ha querido ser cantante gracias a él. Bueno, sí. No, cualquier cantante o tener una doble vida, no lo sé. Bueno, yo lo tomé por lo de doble vida, la verdad. Ajá. Probablemente. Claro, yo puedo coger el camino. Claro. Puedo coger tu camino. No, no elegimos el camino musical, elegimos la doble vida. Creo que muchos de nosotros sí, hemos escogido. Claro que sí. Más que todos los tuiteros. Los tuiteros estamos con doble vida. Quisiera, tenemos doble vida. O triple. Sí. Yo Adele es odiado en Twitter. Soy odiadísimo en Twitter. No, pero ahí está, mira, no, ahí está. Pero los haters son tus mejores fanáticos. Sí. Y aquí están dándome cariño. Sí. Un beso. Un beso a Twitter. Mira, Valeria te dice, no hablen de Taylor, ¿vale? No. Pero puso el cosito de ZZZ, o sea, está tirándole a Taylor. Ah, le está tirando. No hablen que me aburro, más o menos. Ajá. Hablemos de otras cosas, entonces. Oye, ¿sabes qué? Ya cambiando totalmente el tema, y una película que quería mencionarle, y si no la menciono me muero, La Máscara. Mi personalidad se basa en La Máscara. Yo quisiera, ¿sabes qué? Poder sacar aquí un globo y transformar en una escopeta y ponerme a hacer estupidez. ¿A bailar? A bailar. A bailar. Yo quisiera bailar toda mi vida. Como... así de la nada, que suene una canción y que todo se convierta en musical y que el Paco baile conmigo. Sería un espectáculo. Oye, fue el gran debut de Cameron Díaz, ¿no? Sí, el gran debut de Cameron Díaz. Y fue el momento en el que Jim Carrey dijo, yo estoy acá y soy el dueño de la comedia en esa época. Oye, creo que en esa época Jim Carrey era de los mejores. Ya ha tenido muy... facturaba bastante bien. Facturaba demasiado. Tiene muy buenas películas. Con La Máscara ya se posicionó. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que es icónico por Ace Ventura. Claro. Por Mentiroso, Mentiroso. Por Todopoderoso. Claro, de ahí nació puras películas que son legendarias para nosotros. Creo que fue ahí fue cuando estuvo la de la mentira, claro, ¿cómo se llamaba? Sí, Liar, señor, Liar. Liar. Sí. También está Sí, Señor, en la que tenía que decir sí a todo y no puede decir no a nada. Claro, creo ahí fue que Jim Carrey empezó a impulsar bastante su carrera. Teníamos bastantes películas de comedia. Tenías Ben Stiller, que tenía muy buenas películas. Igual me acuerdo Mi Novia Polly, entre tantas. Dodgeball, claro, Dodgeball era. ¿Sabes qué? Yo, gracias a Jim Carrey, es que me he metido a la actuación. ¿Sos payaso? ¿Sabía? Sí. ¿Sos payaso? También, pero la actuación, que es otra cosa, también. Sí. Pero gracias a Jim Carrey fue que yo dije, mira, me encantaría ser así. Y ahí me metí a la actuación y estudié actuación y estoy metiéndole ahí duro. Gracias a Jim Carrey y gracias a que mis padres se iban de joda y me dejaban con un CD, un cassette, era un VHS, de La Máscara, y yo lo veía 30 veces hasta fundirlo ese pobre cassette. Che, ¿y cuál le gusta más, el Jim Carrey comediante de siempre o el de ahora dramático con sus películas dramáticas? Mira, yo recién las he visto todas las dramáticas que tiene, porque no podía imaginármelo a Jim Carrey serio, no podía. Recién la vi, ¿cómo se llama? Beautiful. Resplandor de una mente sin recuerdo. Sí, Beautiful. Esa. Buenísima. Esa recién la vi. Es buenísima. The Truman Show para mí es la mejor. The Truman Show es su mejor película. Crímenes Oscuros. ¿Cuál es esa? Crímenes Oscuros. Buenísima película también. No, o sea, antes teníamos muy buenas películas. Siempre tenemos. Y mira, The Number 23. Truman Show, uy. Me acuerdo cuando salió esa película de ese número bendito. Nadie pasaba clases por sacar todo el tiempo. Estaba haciendo un número. Venían a tratarte en el colegio. Puta, la película es mierda. Decía, es cine, ¿no? La gente, es cine. Efectivamente, era cine eso. No, ajá. Pero, profe, este es cine. Había una de Jim Carrey en la que él se disfrazaba de... ¿qué era? Era, creo que, esquizofrénico. Y que de la nada se convertía en otra persona y se convertía en un tipo súper canchero y después sí. ¿Cómo se... Irene, yo y mi otro yo. Ajá, esa, que se convertía en un tipo nada que ver y se la agarraba a la chica que él quería. Qué espectáculo. Oye, había muy buena película. Todas esas, me acuerdo, mira, Mi Novia Polly. Pablo, Mi Novia Polly era buena. ¿Alguien se acuerda de Mi Novia Polly? ¿Has visto esa película? Se me hace, pero... Es con Ben Stiller y es con Jennifer Aniston. ¿Y cómo se llama su mejor amigo?
puta, se me fue el nombre. Ya, pero el gordo. El que salía en los Juegos del Hambre, uno que falleció, ese. El Patrick Simon. Patrick Simon algo, Hoffman. Patrick Simon Hoffman. Oye, qué buena película, mi novia Polly. ¿Sabes que gracias a esa película yo tengo varias amigas? Y me incluyo a veces yo también dentro de ese grupo de amigas. ¿Se acuerdan que en Mi Novia Polly hay una escena donde ella está analizando con quiénes se va a quedar y hace sus pros y sus contras, sus listas? Sí. Yo tengo amigas que hacen eso. Icónico. Pedro, sí, yo tengo mi lista. La lista. Esta es la lista de Juan, esta es la lista de José, digamos, ¿no? A ver, analicemos. Pedro, confesá. Vos también tenés yo, esa lista. Confesá. Lo hice alguna vez, pero últimamente ya se está exhibiendo. Oye, estamos en escasez todavía. Sequía. Así época de sequía. En el chat ya saben, si quieren ayudar en la lista. Claro. De Pedro, sí. Escríbanle. No, mira. Oye, estoy leyendo ahí High School Musical. No, momento Pedro. Ya, listo. Ya, se prendió todo, ¿no? Viejo, High School Musical creo que fue el pick de Disney. Fue el pick de Disney. Obvio. Las tres de High School Musical fue una evolución. Claro. Y nos acompañó, creo, ¿no? En nuestro, y High School Musical 3 fue... No sé si fue la primera o fue una de las que tuvo mayor éxito en el cine de Disney en esa época, que llegó a salir de película original de Disney Channel a llegar al, claro, llegar al cine. Porque yo recuerdo que High School Musical 3 justo salió el día que yo me graduaba del colegio. ¡Ay, coño! ¿No? Así que imagínense cómo yo viví esa película. Me acuerdo que fui al cine. No te pasaba, a mí me pasaba. Yo era de yo de peladito era no voy a decir homofóbico. Mira, le dieron cuerda a Pedro, es verdad. Chicos, Troy Bolton es tema serio. Club Atlético Troy Bolton. Escucha, voy a tirar un facto, dato importante. Ya. Yo creo que muchos peladitos que cuando veíamos High School Musical teníamos que 12 años en mi caso, 12, 13, 14 o hasta en tu época, todo el mundo era homofóbico. Todo el mundo, ay, Justin Bieber, no sé qué. Uh-huh. Y todos decían, no, Troy Bolton, ¿cómo Troy Bolton? Pero yo estoy seguro que todos en sus casas bailaban y querían ser Troy Bolton y cantaban. Yo lo confirmo con mis compañeros de colegio. Que por son supuesto. Así. Yo era de... Todos nos sabemos la coreografía de We're all in this together. Todos. Oye, yo quería ser Troy Bolton en High School Musical 2 cuando está jugando con el agua y se pone a correr por el patio de golf. O sea, ya querían todos estar bien. High School Musical 3, amé verla en el cine con mi hermano. Hicimos la coreografía del hermano soy yo. El pick de Disney fue con Zack y Cody. Zack y Cody. Oh, era muy buena serie. O sea, Disney tenía muy buena serie. Teníamos Zack y Cody ya crecieron y tuvieron película igual, ¿no? Lizzie McGuire. Claro. Lizzie McGuire tiene la escena más icónica en Roma. Me van a disculpar, pero cuando le dice Sing to me, Paolo, eso es cine. Eso es cine. Y yo sé que todo mundo está de acuerdo con eso. Épico. ¿Saben épico? Qué? Yo creo que vamos a tener que hacer programas nostálgicos de nuestra infancia, segunda parte, tercera parte, porque sí, la porque mira, no, ¿cómo está de Juego de Gemela. Juego de Gemela. Nos hemos quedado corto. No. Nos hemos quedado corto, pero tenemos también una noticia súper importante y por eso está Lucía también aquí presente con nosotros. Claro que sí. Hablando de películas. Se estrena una película que va a ser súper icónica, que también seguramente nos va a hacer llorar a nosotros los que somos sensibles, pero que la vamos a amar con todo nuestro corazón. Lu, contanos un poquito sobre esta película. Lu. Claro que sí, mira, todos los fans de Hachiko, todos los que les vieron Lassie, todos los fans de películas que habla de esta conexión que tenés humano con perrito, realmente les va a encantar. Se viene Arthur. Arthur es basada en una historia real y sabemos que desde ya las historias reales nos conmueven bastante. Esta historia habla de Arthur justamente, o el Rey Arturo, como lo pusieron, que es una historia muy linda. Habla de un equipo justamente que estaba pasando, bueno, estaban ellos compitiendo en Ecuador, un equipo sueco, y ellos, estaban aventurándose, compitiendo, y un perrito callejero. Creo que están ahí en el trailer. ¿Sí? Quiero ver si lo podemos poner el trailer. Trailer. Sí, mientras les cuento un poco. Bueno, ahí pueden ver un poco de las escenas. Y resulta que... Anything can happen out there. Sometimes you feel lost. Sí. Ahí está, mira. We push and we suffer. Que sepan un poco de qué estamos hablando. Going. Sí.
Bueno, Arthur es un perrito callejero que se une dentro de esta competencia. Y bueno, los acompaña al equipo y atraviesa prácticamente toda la selva. Y ellos no podían. Bueno, hay una etapa dentro de esta competencia donde ellos tenían que pasar por el kayak, subirse al kayak y por justamente. Ahí pueden ver dentro de esa escena. Ajá. Mira, dentro de esa escena, ahí justamente en la competencia de kayak, el perrito no podía subirse porque estaba dentro de las leyes. Y el perrito, ¿qué hace? Se pone a nadar al lado de ellos. O sea, realmente un tema de fidelidad. Y ellos lo único que hicieron fue que se lo encontraron en medio del camino y le dieron de comer. ¿Me está diciendo que el caso de la vida real? Claro que sí, porque justamente el productor de la película es el verdadero... es la verdadera persona que sí, que justamente después de que ellos ganaron esta competencia, él lo adoptó y se lo llevó a Suecia. Okay. Así que es Michael Lindor. ¿Y el perro no será el mismo? Te cuento que lamentablemente no, porque Arthur ya estaba en una avanzada edad cuando él lo adoptó. Vivió con él como 6 años más. Ya. Y nada, y murió como el 2022, hace 2 años atrás. Pero él realmente, justamente Michael lo comentó, que él, para él fue algo inesperado porque conoció al perrito lejos de su ciudad, obviamente natal, lo conoció en Ecuador y el perrito demostró totalmente una fidelidad única, ¿no? Entonces es una historia bastante linda porque... seguro que sí. Viste que a veces vas, aquí por ejemplo pasa mucho que cuando estás de viaje y vas hacia el camino de San Mimpata salen algunos perritos en la calle y ¿cómo no sabes? Y uno no sabe, Yo normalmente a veces cuando viajo agarro y guardo comidita para darles, ¿no? Si van a llorar, allá no lloren, chicos, por favor. Perdón. O déjanos que la veamos primero, por favor. Lo acabo de tuitear hace 3 horas. Mira qué casualidad. Yo una vez me fui a una fiesta y salí con unos traguitos encima. Y cuando estoy caminando de ida a la casa de un amigo, porque dijimos, vamos a la casa de este, se nos cruzó un perrito. Y el perrito nos siguió hasta la casa. O sea, nos cuidó así como nos estás contando en la película. Y yo, Yema, lo empecé a llorar al perro. Porque me lo quería llevar y me decían, no, yo ya estás borracho, no puedes llevarte un perro a la calle. Y yo, Dios, me muero. Y está grabado. Ahí tengo una mierda. No lo sube porque, por respeto. Pero a ver si en algún rato... A mí me pasó eso, no chupada, debo aclarar. No, estaba volviendo de pasar con mi esposo en La Paz. Y vieron que en La Paz hay muchísimos perritos que caminan por las calles y todo. Y bueno, vimos a este perrito que era grandote encima y yo quería meterlo al departamento porque me daba mucha pena. Y mi esposo me decía, no, no podemos meterlo al departamento es alquilado. Pero realmente parte del corazón verlos a todos los animalitos en situación de calle. Creo que no está de más que nosotros tengamos la empatía suficiente de poder cargar con algo de comida. Sí, para, mira, ahí para dice, poder darles algo, ¿no? Deadpool Kamba dice, o sea, se llamaba Arturo y hablaba en español. No, pasa que por toda la travesía que pasaron y el perrito fue tan fuerte que justamente Michael, que es uno de los competidores, agarró y le puso Arthur the King, el rey Arturo, así que por eso claro, era. Claro, y supongo que en la película te explican por qué lo van a llamar así. Sí, claro que sí. Así que es una historia muy linda. Hay preestreno desde ya el viernes, sábado y domingo, aprovechen. Buenísimo. Y se estrena el jueves 18, así que no pueden perder... Ajá, el jueves 18 de abril es el gran estreno, pero aprovechando este fin de semana que hay Día de Niño y demás, así que pueden ir a verla. Tienen una película familiar ya lista para poder ir a disfrutar. Sí, y la verdad que está muy lindo. Tiene buenos actores. Sí, está espectacular. Está Mark Wahlberg y está Simu Liu igual. Sí, y está la de Game of Thrones, Natalie... Es Natalie Manuel. Natalie Manuel, que también sale en la saga de Rápidos y Furiosos. Y te cuento que algo muy lindo de toda la película es que Simu Liu agarró... Lo amo. Me encanta. Él. Nuestro Shang-Chi. Sí. Perdón. Él tiene un corazón demasiado noble que después de la película, bueno, porque justamente participó una ONG en la película y él adoptó a Chopra. Chopra es una perrita de situación de calle que él decidió adoptarla después de compartir en la película. Así que realmente es una historia muy linda. Bueno, y hay gente que compra perritos. No los voy a decir. No tengo ningún problema con eso. Hay que hablar pero, de eso. Pero, bueno, Simu Liu adoptó a una perrita de la calle. Tome nota y lo van a ver siempre, por ahí. Pueden buscar el video. Tome nota, por favor, ya saben. Y siempre es bueno recordar eso, ¿no? Sí, que hay que adoptar, hay que evitar comprar. Porque, pucha, hay tantos perritos que necesitan ayuda. Y bueno, chicos, para no quedarnos con las manos vacías, tenemos acá un pequeño presente que nos está trayendo aquí Lu. Así que vamos a dárselo en los comentarios. Quiero que me comenten por lo menos 3 películas con Mark Wahlberg.
Sí. El primero que me comente y no me diga Transformer 4, 5, 6, 7, pero 8. Las tres escritas, sí, pero... Diferente, ajá, por pero favor. Pero las tres escritas seguidas, porque las si no van a estar... Las tres escritas seguidas. En una sola línea. En una sola línea. Por favor, no me pongan las... Todas las de Transformers que protagonizó, ya les regalé una. Oye, tiene, así que, y eso que tiene, oye, hartas películas. Tiene una Mark película Wahlberg, que es muy épica, que si sale en los comentarios también la vamos a decir, pero vamos a esperar. Claro. Hay que, ya gané. Ya dice. Gané. Oh, pizza. Todavía. Pizza. Poné tres películas de Mark Wahlberg que no sean de la misma, por favor, cartaleta de Transformers. Tendría que ser el primero. No, la misma primero franquicia. Que las ponga. Claro, el primero sí, que las ponga, claro. Las tres. Ahí ya, Mariana. Ahí ya van dos. Dos. Ya, Mariana, dale, Mariana, una más. Y, una más, Mariana. Una te vas más, a quedar Mariana, sin el premio. Y te, queda, te van te a quedar, dar, Mariana, el premio. Espérate. Oye, pero es que Mark Wahlberg tiene hartas películas buenas de diferentes géneros, ¿no? Ya ganaron, Mariana. Ya, pero de Pulcamba. Miércoles, se fue a googlear, Mariana. Miércoles. No, no sale, no, no sale en Thor. Deadpool Kamba no la está charlando. No sale en Thor. No, no sale en Thor. No, no sale en Thor. ¿Qué me estás hablando? Ya. Ya, listo, Mariana. Me lo voy a ganar yo, ¿puedo decir? Ya ganó Mariane. Mariane. Oye, por un pelo ganó Mariane. Mariane, yo me voy a estar comunicando con vos para hacerte llegar. ¿Qué películas dijo? Dijo Transformers, dijo. Ted y Fear. Sí. Y Fear. ¿Cuál es la Fear? Fear. Fear. ¿La que te da miedo? La que te da miedo. Ah, claro. Peliculista. Muy buena película. Uncharted. Chicos, pero hay otro premio también. Tenemos otra trivia. Tenemos otra trivia. Antes que se nos acabe el tiempo, porque después van a decir que somos mentirosos y no estamos dando los premios de las trivias. Oye, hay que regalar a patadas acá para que la gente no diga que estamos aquí. Ya. Ya. ¿Cuál es la trivia? Antes de la trivia, aquí nuestra invitada tiene que retirarse. Sí, claro que sí. Así que... Gracias, Lu, por gracias, compartir Lu. Con nosotros esta tarde. Vas a estar invitada más seguido para poder conversar con nosotros. Y ya sabes, acá tenés una casa para cuando querrás hablar de todo lo que son tus estrenos. Y puedas traernos también algo para ustedes. Que no hemos mostrado que se ganó, Mariana. Esto es un regalo pequeño porque sí. Ya estamos a tope con los estrenos, pero vamos a venir próximamente a hablar de muchas películas porque se viene Guerra Civil, como te estaba comentando. Oh, también buenísimo. Se viene Inmaculada. Uy, Inmaculada con Sidney Sweeney y Álvaro Morte. Y Álvaro Morte. Guerra Civil con Wagner Moura. Álvaro Morte es el profesor. Y la productora, ¿no?, de Guerra Civil es A24. Para todos los fanáticos, así que estén atentos. Estén ya atentos, saben, chicos, por favor. Van a estar atentos, va a venir Lu acá y vamos a hablar de Inmaculada, sí. Vamos a hablar de. Igual de si quieren hablar de música, todo. Ya, está buenísimo. Así que. Por si acaso, Guerra Civil no tiene nada que ver con el alto. Ahora sí, por favor, por favor. Ya después vamos a hablar de eso porque se hizo viral el trailer. Okay. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Los dejo. Espero estar en otra oportunidad y nada. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Despídense del chat. Chao, chao. Oye, una pregunta. No hemos mostrado qué hay en la bolsa. Y ahí se están preguntando en el chat. Se están preguntando. Hay que farsear, pues, lo que se ganó doña Mariane Encinas. Tenemos. Hule, caramba. De Arthur. Ay, esperalo. A ver, pásame un poquito y así mostramos todo. A ver, te voy pasando. Ya. ¿Empezamos con qué? Empezamos con. Dale, vamos a mostrarnos el merch. Bueno, vamos. Aquí hay un collarcito para mascota. Esperemos que Mariane tenga una mascota y si no tiene. Ahí no se ve. ¿Aquí? Oye, aquí está. ¿Compartirte pantalla? Entonces, aquí se lo mostramos. Si no tiene Mariane una mascota, esperemos que adopte. Aquí tenemos su collarcito. Siguiendo tenemos para más mascotas. Así que sí o sí tenés que tener una mascota. Adoptar pronto si no tenés. Estos son snacks, croquetas, Scooby galletas. Las Scooby snacks. Así como hablamos de Scooby-Doo. Y también tenemos Scooby galletas para gente humana. Aquí está, una galletita. ¿Y qué más tenemos? A ver. Ay, ¿qué es esto? Supongo que esto ya es un... No, esto ya es un panfleto. Y creo que eso era. Ah, no, y aquí tenemos también, si a tu perrito le da mucho el sol, igual puedes ponerle esto o puedes usarlo vos, que es temático de Arthur. Ya. Y creo que ya estuvo. Ah, y un sticker. Va, esto es para la heladera, un imancito de Arthur. Carlito, ¿sale mi pantalla? Sale mi pantalla, le acabo de poner compartir pantalla. A ver. Chicos, vamos a tener otra trivia, como les prometimos por las historias. Tenemos dos regalitos más para darles. Recuerden que vimos
El episodio pasado, películas de los 80, hablamos de todo lo que es Ghostbusters. Creo que la luz no lo deja ver bien. Tu regalito. A ver. Andamos. Sí. Ahí está. Ahí es un peluchito chiquitito, bonito, de Squishy se llama, ¿no? Ahí está. Es un malvavisco. Es Squishy. Este va a ser chicos, el que regalo. Se gane, el que me responda estas tres preguntas, le voy a dar el Squishy de Ghostbusters. Así que es tan bien fácil para los nosotros también fans. Podemos participar en la pueden claro mira si te sí. Conectas del tuyo y me respondes las tres preguntas vamos a tener el Squishy de Ghostbusters, que es merch oficial de la película Ghostbusters. Ya está en cines para que puedan ir a disfrutarla, así que está imperdible. Sí, así que prepárense. Pero la respuesta tiene que ser así de un saque. Claro, para que no se desorganicen. O ya, no estén reclamando. Por lo menos denme dos de ahí. Dos. ¿Qué? Dos de tres. Dos de tres. ¿Vos decís? ¿Las pueden responder las tres, yo creo? No, está mira, facilita. Estamos hablando que es el protagonista. O sea, ¿cómo se llama el personaje interpretado por Bill Murray? Esa es la pregunta uno. Tenemos, ¿quién dirigió la película original de Ghostbusters? Esa es la pregunta 2. ¿Y qué es el Ecto 1? Esa está regalada, déjame joder. Así que esa es la pregunta 3. El que responda primero las 3 de un saque, ¿se le gana el premio? ¿Así es? Así es, así es. Por lo menos 2. Bueno, 2. ¿2? ¿Quién es? Mira, ahí está haciéndolo saltado el administrador. Ya no tenemos fue. Acá un ganador. No estaba decidido por querer ganárselo el premio. Él estaba decidido. Desde antes que empiece el show ya estaba viéndolo con ganas. No lo había visto en la trivia. No lo había visto porque yo no quise mostrar la trivia. O sea que yo llegué con esto calladito. Tranquilo. Bueno, entonces se lo gana. Ya saben. Cantado que Mario iba a participar. Era cantado. O sea, yo lo sabía desde un inicio. Pero ¿cómo no van a hacer que es Ecto 1? O sea, chicos, Ecto 1 es el auto de los Ghostbusters. O sea, está en su placa todavía, creo, ¿no? Y es una placa reconocida. Sí, es Ecto 1. Y también Martin Hayes, o sea, es Martin Hayes. Hay sketch de eso en Saturday Night Live. Y creo que es su personaje más famoso de Bill Murray. Podría ser, ¿no? Puede ser. O sea, más reconocido, porque una película más famosa, bueno, igual de famosa puede ser El Día de la Marmota. No recuerdo si él salía en esta película Osmosis Jones, es con Bill Murray. Sí, él era, el tipo alucinaba asqueroso. Alucinaba con Osmosis. Ajá. Era un asqueroso, era llenengo de cochinera, de enfermedades. Sí, ese tipo, exacto. Eso y que le da un paro, ¿no? Le da un paro. Yo alucinaba con Osmosis Jones. Creo que se comían los mocos, salía cómo se metían los mocos. Oye, en Zombieland, que es el cierto. Mismo. Yo no vi esa peli, perdón, dice Vale. Ya pues, chico. No, no oye, los vamos a banear, ¿qué les pasa? No los vamos a banear, pero van a tener que googlear por último si no lo saben. Van a tener que ver más películas para entrar acá. Y ganarse con el otro los premios. Premio. Vamos con el otro premio, porque hay un segundo premio. Claro, hay un segundo premio. O tercero del día, dale. Bueno, ya. Es tercero, claro. Segundo de Ghostbusters. ¿Podemos volver a ponerla a la pantallita? Así que estén más atentos. Pueden hasta googlear o volver a ver la película. Chicos, respóndanme. Yo sé que esta está un poquito más complicada. Respóndanme 2 de 3 también. ¿Crees que las lees? Gowser es el villano. Dale, Yodel. Ya, vamos. Los honores, por favor. Muchas gracias. Mario, ya no podés participar. Ok. Entra de otra cuenta, ¿no? Entraba desde Deadpool Canva 2. Ya, pregunta número 1, que vamos a leerla enseguida mientras mostramos el premio. Chicos, miren, es un bobblehead también de... ¿Cómo hacen los bobbleheads, Pedro? De Ghostbusters. ¿Cómo hacen para que... ¿Cómo? Uy. Ya nos pusimos a bailar, hicimos un... Ahí. Ya, entonces... Pregunta número 1. Si quieren bailar con esto. Ah, si quieren estar así. No consuman esas cosas. Sí, no. Consuman galletas. Consuman galletitas. No las otras. Pero. Ok. Oigan, esto está pintudísimo. Está un espectáculo. Está bueno como para prenderlo al auto y esté en tu micro. El Proton Pack es correcto. Las mochilas de Proton. Ok. Las voy leyendo. Vamos, Deadpool Gamba. ¿En qué película de Ghostbusters
reaparece Gozer como pregunta número uno. ¿Qué es lo que cargan los cazafantasmas en la espalda cuando usan sus trajes? Pregunta número dos, y muy regalada. Y pregunta número tres, ¿quién posee a Callie Spengler en Ghostbusters Afterlife? Ahí están los tres. Oye, ¿las pusiste las respuestas, creo? No, no, ¿no? Puse opciones porque para hacerlas un poquito más dinámico. Bueno, opción número uno. Ahí tiene que poner A, B, C, D. ¿Mm? Gozer. Opción B, Slime. Opción C, Zool, guardián de la puerta. Y opción D, el maestro de las llaves. Deadpool Canva puso New York, pero estoy refiriéndome, amigo, ¿a qué película? Ya, pues, no, Deadpool, ¿en qué Canva ciudad? Claro, Deadpool Canva no está chiveando, está poniendo, pero respuestas al azar. Te doy la del, ya, la del Proton Packs. Y Guillermo Zool. Cardoné dice, ya, feliz cumpleaños. Chicos. Yo, Adel, amigo mío, ¿qué dice? Qué boludo. Ya. Chicos, es correcto. Ya Deadpool Canva lo ganó. Gracias. Pero para que no se queden con la duda, Gozer reaparece en Afterlife. Primeramente salió en la 1, y ahí les dejo. Y en la cuarta película la interpreta Olivia Wilde. Ahí para que sepan que esas son las respuestas correctas. Lo que usan los cazafantasmas es la mochila de protones. Es correcto. Y finalmente, la tercera, ¿quién posee a Callie Spengler? Ahí está la respuesta, amigos. Así que, bueno, Deadpool Canva se tiene que comunicar con Pedro para obtener... Tiene su bobblehead. Dice que para ganar... Pedro, que yo sepa, vos dijiste que para ganarse el bobblehead tenía que responder las preguntas y también mandarte un video moviendo la cabeza con un bobblehead. Ah, sí. Así que Deadpool Canva, tenés que mandar un video. Así. Ahí mira al 690-40-180. Sí. ¿Qué? Sí. Pero mira, ya me respondió dos, que es el Proton Pack, que es el de protones. Dale, Deadpool Canva, creemos en vos. Confiamos en vos. Dale, Deadpool Canva, nos vamos a comunicar con vos, pero... No entendiste la segunda pregunta. Aún. Está bien, Deadpool Canva. Sí, gracias por estar ahí siempre, bancando. TQM. Así que nos mandás a ese número un video moviendo la cabeza. Así. Ya sabes, Fabi. Fabi, ¿también vos? Fabi, ¿por qué no estás moviendo la cabeza? Ahí. No. Ahí estoy moviendo. Dice que feliciten a Yodel su cumple. Feliz no. Oye, cumpleaños. Oye, yo no sabía que era mi cumpleaños. Feliz no cumpleaños. ¿Mi cumple? No, es mi cumple. No, Fabi, no es su cumple, es Sagitario, igual que yo. Soy Sagitario siempre. Eventos. Así que... Súper crédula. Ustedes me van a decir algo y yo me la voy a creer. No jueguen así con los sentimientos de una persona. Era que te diga que era mi cumple y me mandes un regalo. Que sí, no traiga, que era, me traiga. Bueno, no, mira, te traiga. Bueno, sí, mi cumple, tráeme algo de allá. No, yo a del feliz cumple, mira. ¿Qué? Gracias, de Fulcamba. Un tipazo de Fulcamba, oye, todo el cariño. Voy a traer algo duro. Fabi, ¿qué decís? A tu vuelta, ¿lo traemos a Joadel de vuelta para que lo conozcas ya en persona? Esto, que vaya, siempre bienvenido para poder estar. Chicos, estoy en el hotel de Luisito Comunica, me olvidé de contarles. ¿Ah, sí? En el que se hospedó. No. Y ni saben, las colchas son las colchas de tigre. A ver. ¿Esas colchas? Infancia pura, esta parte eso con una colcha de tigre. Y es ser boliviano. Oye, no es ser boliviano, creo que en todos lados. No. Toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. O sea, es, si no tuviste tu colcha de tigre o con tu oso polar, ¿no ves ahí? Y mientras es imagen. Orgullo más sudamericano. Yo creo que es de latinoamericano ponerte a ver películas a las 8 de la noche con pipoca, tu vasote de soda que te serviste y tu colchita de tigre. Yo creo que ver Harry Potter con eso, clave. Mira, así era mi infancia. Mira, dice que Joadel se quede, dicen sí. Los comentarios. Gracias, vale. Bueno, chicos. Nos extendimos un poquito. Nos extendimos un poquito, pero hoy teníamos invitados, teníamos bastantes premios que darle. Y ya saben que mientras más se comuniquen, más interactúen con nosotros, con sus likes, con sus comentarios, no solo nos ayudan a crecer, sino que nos ayudan a nosotros en poder darles pequeños presentes como estos, que no es mucho, pero es trabajo honesto. Pero claro, gracias por compartir el cariño, esta tarde, ¿no? de cine y de series. Como saben, es bastante extenso todo esto. Creo que se nos queda muy corto. Quedó corto hoy. Pa no, no sé qué pensaste vos, quedó corto. Yo tengo una lista hermosa para hablar, pero... Vamos a tirarle un segundo episodio
Y amigos de comentarios. Despidámonos con recomendaciones. Tal vez. Oh, podríamos dar recomendaciones. De, bueno, gente, hablado, de nuestra infancia. De lo que hablamos hoy día. Ok, ya. Dale. ¿Querés empezar? Si querés. Dale, a ver, empezá con tu recomendación. Bueno. Nostálgica. Nostálgica. O no nostálgica. Nostálgica. Yo creo que voy a recomendar algo que ya todo el mundo ha visto, pero siempre es bueno volver a ver. Ya alguna vez vos tuiteaste sobre eso, yo lo habré tuiteado en su momento. George de la Selva. Señoras y señores, George de la Selva es una película que tenés que ver a cada rato para recordarte lo bonito que es la vida y cómo era Brendan Fraser en su mejor momento. Y disfrutar. No, Brendan Fraser es un tipo que para oye, mí me justamente yo también iba a recomendar una de Brendan Fraser que a no la mencionamos. A la mierda. Pero era cuando estaba en su buena época, La Momia. La Momia. La Momia 1 y 2. Me acuerdo que yo quería irme a Egipto a hacer este camba que mataba a la momia y seguro lo mataban a los 5 minutos de la película. Pero yo quería ser Brendan Fraser en esa película. Yo creo que peladitos todos quisimos ser Brendan Fraser. Así que. Yo cuando voy al gimnasio quiero ser Brendan Fraser. George, yo quiero George, ser George de la Selva. Selva la encuentran en Disney Plus y en Netflix creo que está. Yo la he visto en Netflix. También, pero sé que yo también tengo una recomendación y me voy a ir por Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. También está en Disney Plus, en plataformas streaming. La Momia está en Max, si no me equivoco, y si no está en Prime Video. Estoy casi seguro que está en Max. Yo obviamente no puedo no mencionar Ghostbusters, el gran estreno de cine este jueves. Es decir, hoy ya la encuentran en cartelera. Ghostbusters Frozen Empire ya está en cines para que puedan ir a verla. Nuevamente, gracias a nuestros amigos de Manfred de Andes Films y de Sony. Gracias, Andes Films. Así que gracias, chicos, por estos regalitos. Esperamos más regalitos. Nada, esperamos más regalitos para la gente. Gracias a Andes, Sony, ya saben, como les comenté, mientras más interactúen con nosotros, más comentarios, más likes, ustedes también pueden ganar. Así que con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, chicos. Pásenla bien este finde. Pásenla bien el finde. Gracias, chicos. Nos vean vemos el martes películas. Con más sorpresas. Esperamos más regalitos para la gente. Gracias a Andes, Sony, ya saben, como les comenté, mientras más interactúen con nosotros, más comentarios, más likes. Ustedes también pueden ganar. Así que con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, chicos. Pásenla bien este finde. Pásenla bien el finde. Gracias.